Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global Ecomundo, ojalá 4 RD. A seis meses de que acabe su tercer programa de rescate, Grecia busca salir de la depresión económica, librarse del protectorado de las instituciones europeas y restablecer la normalidad, una normalidad todavía triste, apesadumbrada por la carga de una deuda pública del 180% del Producto Interno Bruto y una tasa de paro ascendente a 20%. Aunque los últimos metros son siempre los más complicados, el 90% del trabajo está hecho, comentan los analistas. Grecia debe estar fuera del programa en agosto y volver a ser un país miembro igual que otro cualquiera de la Unión Europea. Los griegos tienen que recuperar su soberanía, se lo han ganado, explica el comisario europeo de asuntos económicos Pierre Moscovici, de visita en Atenas para discutir la situación económica de Grecia. Tras casi ocho años de rescates, tres cuartas partes de la deuda de Grecia está en manos europeas. Lejos están los momentos de confrontación con las autoridades europeas. Las relaciones con los acreedores han dado un giro de 180 grados. Un nutrido grupo de diputados ya abandonó Siriza tras firmar el tercer rescate. Durante los últimos tres años, el gobierno de Ciriza está superando con mucho los objetivos fijados de superávit público. Han sobrecargado la economía con impuestos para abatir las metas de austeridad. Que fijaban, ha planteado Kriakos Mitsotakis, jefe de la oposición, presidente de la nueva democracia de Grecia. Es importante ganar credibilidad y demostrar que no hay una vuelta atrás, ha dicho Alexis Tripas, líder del gobierno de Ciripa. Pronunciar esas palabras durante la primera mitad del año 2015 hubiese supuesto. Un hecho inaudito. La catarsis es cuando menos avanzada, de acuerdo a analista. Al ser preguntado por incrementos de sueldos, el primer ministro responde: los salarios solo pueden subir preservando la competitividad, porque ahora la prioridad es crear empleo. Desde el pasado verano, el gobierno de Tsipras ha redoblado sus esfuerzos y ha cumplido mejor que ninguno de los anteriores defienden fuentes de diferentes instituciones. Los recortes comprometidos en pensiones deberían bajar el gasto de forma drástica. Del 17% del producto interno bruto en 2016 tras haber hundido el PIB hasta el entorno del 13 al 12% entre 2020 y 2022. En España, por ejemplo, se gasta en la actualidad un 12% del producto interno bruto en general, Ciriza ha subido mucho los impuestos y suprimido numerosas ayudas clientelares para concentrarlas en lo que más necesitan de acuerdo a los analistas. También se están legislando facilidades para que los bancos embarguen y puedan paliar la alta morosidad que aún hace estragos en sus cuentas. Se trata de casos en los que hay un impago estratégico nunca de gente que no puede pagar, para esas personas hay una ley que las protege y un juez que determina cuánto pueden pagar, asegura Fokion Karabias, consejero delegado del Eurobanco, uno de los principales de Grecia. Respecto a las reformas laborales abordadas, el nivel técnico es alto y responden a los mismos debates que se mantienen dentro del gobierno alemán sobre el mercado de trabajo admiten las autoridades germanas. La recaudación de impuestos está mejorando sustancialmente gracias a una agencia tributaria independiente y profesionalizada. En la administración se han fijado requisitos claros para cada puesto de trabajo, lo que asegurará que sea ocupado por el funcionario público indicado. Se está construyendo... Un sistema sanitario de atención primaria que evite que los griegos acudan directamente al hospital por cualquier cosa. Un hábito que sale muy caro, por no hablar de la liberalización de sectores y haber iniciado tantas privatizaciones. Pese a que persiste una versión suavizada de los controles de capital que se impusieron en el año 2015, la economía por fin ha vuelto al crecimiento que se interrumpió durante la confrontación con los prestamistas. En el año 2017 se registró un alza del 1,6% y para este año se prevé un crecimiento de 2,5%. El desempleo ha descendido desde el 27% al 20%. Esperamos que para las próximas elecciones el paro caiga al 15%, ha dicho Alexis Tripas. El gobierno ha pisado el acelerador para abandonar el rescate. Ya está haciendo sus primeras emisiones en los mercados y espera acumular un colchón de unos 20 mil millones de euros con el que soltar las muletas a partir de agosto. Ningún país quiere aprobar otro flotador, así que ya han empezado las negociaciones para ver cómo se ejecuta la salida. El Ejecutivo se aferra a una propuesta que impulsan los franceses sobre la que ya se ha encargado estudios del Fondo Monetario Internacional ligar el alivio de la deuda al comportamiento del producto interno bruto de forma de que si el crecimiento se resiente los inversores tengan la seguridad de que habrá una reestructuración de plazos e intereses que permita a Grecia seguir pagando. A juicio de la Comisión Europea, el problema es que Grecia sigue siendo un mal sitio para hacer negocios. Solo ahora se ha creado un catastro que aclare los derechos sobre los terrenos. Los impuestos son altos y hay demasiada burocracia, argumentan algunos sectores de la oposición política. El coste de la energía es un lastre que no se ha logrado resolver todavía. Además, Faltan trabajadores con formación profesional intermedia. Se impuso un programa de formación dual a imagen del alemán que fue un éxito, pero que ha sido reorganizado por prejuicios sobre las empresas, según autorizan diversas fuentes. En definitiva, Grecia quiere dejar de ser un país extraordinariamente sobreendeudado para convertirse en uno tan sobreendeudado como los demás. Pero para ello los retos son enormes. Las metas del déficit son exigentes durante años. Sin embargo, el gobierno necesita cumplir desesperadamente. O bien adelanta las elecciones o en 2019 tiene comprometido con Bruselas una subida de impuestos y, sobre todo, un ajuste de las pensiones por valor de un punto porcentual del Producto Interno Bruto que implica un recorte medio de la prestación del 14% solo si se consiguen cumplir con las metas del déficit podrán compensar esos recortes gastando el equivalente a 1% del PIB en políticas sociales según consta en el acuerdo con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea eso salvaría la cara de un gobierno que menciona con un brillo en los ojos el caso de Portugal que ha ido poco a poco revirtiendo las medidas y estabilizando su economía hasta el crecimiento. Ahora bien, dispone del mismo margen de maniobra Grecia que Portugal. Para conseguir siquiera un poco necesita que haya un crecimiento mucho más robusto. Sin embargo, pese a haber ajustado drásticamente los precios y salarios, la inversión no despega. Esta ha sido más de un 60% y se sitúa en el 10% sobre el PIB según el Banco de Grecia. La preocupación del gobierno de Siriza para atraer la inversión extranjera y doméstica es manifiesto, lo que hace necesario seguir mejorando el clima para hacer negocios y limpiar unos bancos con niveles de morosidad altísimos. Pero también hace falta certidumbre. Los inversores no volverán hasta que no se sepa que hay un camino despejado de riesgos, al menos durante 10 años. Reiteran diversos miembros del Ejecutivo: pese a haber mejorado, las exportaciones necesitan ganar mucho más tamaño para seguir pagando la deuda con el exterior. El gobierno de Siriza presentará a las autoridades europeas su plan de crecimiento económico antes de la Semana Santa próxima. Y ese será el plan con el que irá las elecciones. Estas se dirimirán entre las políticas orientadas al crecimiento que propone Mixotakis y a las de Alexis Tripas de Siriza, que puso en práctica el memorándum y que quiere escapar de él para adoptar medidas más sociales. Después de ocho años, Grecia podrá abrir una nueva página si se logra reajustar su economía y continuar el problema que ha acarreado durante los últimos ocho años. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.